¿Qué tal? Saludos a todos. Los saludamos desde el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con César Iscoat Guerrero Martínez. Él, además de ser un gran amigo, él es una persona que pues tiene ya una gran trayectoria y ha profesionalizado en este quehacer del mural, del graffiti, de las intervenciones en gran formato. Actualmente él es doctorante en Ciencias y Artes para el Diseño por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Se ha especializado en estética, semiótica y cultura de los diseños. Ha participado en eventos especializados como el Tercer Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Público por la Paz de Nuestros Pueblos, que se realizó en Colombia. Ha estado en Hidroarte, edición 2013, 2015, 2016 y 2017. Y pues además también ha sido partícipe de actividades aquí con nosotros. Estuvo en el Festival de Arte Urbano de la edición del 2016. Y también ha tenido participación en el Congreso Transdisciplinario Estéticas de la Calle por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Además de que pues, ha participado en proyectos como el Atlas de Proyectos Culturales de las Organizaciones de la Sociedad Civil Conaculta, por el gusto de saber, AC, y también ha participado en el concurso de música y diseño 2013 en el Circo Volador. Eso por mencionar algunas cosas, pero lo interesante es de que esta colaboración que hemos podido tener con él se pudo ver materializada apenas, tuvimos en enero de este año, un taller de mural y graffiti en el que nos contará parte de lo que se realizó. Entonces, pues un gusto, César, que estés aquí con nosotros. Gracias. Antes de empezar, pues sí, nos gustaría que nos platiques un poquito más de ti, de cómo fue que te acercaste a estas expresiones artísticas que, si bien han evolucionado, también ya se han posicionado en la sociedad, en el arte y en la cultura. Pues sí, es un cambio que por ahí en el documento que hice cuando hice la maestría en igual en Ciencias y Artes para el Diseño en la UAM, pues era un cambio que también hice ahí como manifiesto. Analizo estructuras semióticas de tres líneas de producción del graffiti, el callejero, el institucionalizado y el comercial, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco lo que me trae a esta onda del graffiti, pues igual que muchos, mucha gente que cuando era adolescente, pues tenía como esta necesidad por, pues no sé, como una compulsión por estar rayoneando todo. Así empecé, ¿no? Empecé igual que mucha gente haciendo graffiti por ahí de cuando tenía 14, 15 años. Igual como con una tendencia un tanto vandálica, después pues también como que fui creciendo y abandonando un poco la idea de trabajar como de esa forma y me fui especializando un poco más en la realización de graffiti con miras al arte público, ¿no? Es curioso porque a la par que fui como creciendo en esa parte, pues me fui especializando, ¿no? Empecé a estudiar, hago la maestría entre 2013 y 2015 y el doctorado, pues, termino los créditos el año pasado, lo inicio en 2017 y, pues, bueno, esto es como en grandes rasgos lo que ocurre, ¿no? Con esta parte. Es curioso porque no es típico de la investigación encontrarse a alguien que practique lo que investiga. Sin embargo, pues bueno, pasares del destino, pues yo me dediqué como a las dos cosas. Sigo siendo grafitero activo desde 2009, más o menos, que yo vuelvo a pintar. Empecé a finales del siglo pasado, en el 98, por ahí, y lo dejé un buen rato. Yo creo que estuve activo de 98 a 2001 y de 2009 a la fecha, ¿no? También las cosas cambiaron mucho y eso fue algo que me intrigó demasiado, ¿no? Que yo creo que eso es lo que me trae como consecuencia esta idea de empezar a estudiar, ¿no? Porque sí, cuando yo pintaba de chavo, pues
era pintar con material poco especializado, principalmente de una marca nacional, que no tenía como buena adherencia, que estaba como medio feo. Bueno, aquel entonces no estaba tan feo, pero cuando vuelvo a pintar con esa marca nacional, ya estaba muy gacha la pintura. Y pues este cambio de en la situación del graffiti, pues fue lo que a mí me incita en primer momento como a pintar, y también a la par pues empezar a investigar qué era lo que había ocurrido, ¿no? Porque sí fue, creo, un cambio sustancial en la manera en la que se expresaban las cosas en la calle, por ahí de mediados de la década pasada, ¿no? No sé, 2005, 2007, por ahí, que empieza como una apertura muchísimo más fuerte a esto, y pues incluso la industrialización del graffiti, ¿no? Entonces, pues sí, yo me empiezo a cuestionar cosas, y eso a la par, pues, me trajo como consecuencia el volver a pintar, ¿no? Porque además me gusta, ¿no? Soy como un tipo siempre, no sé, como curioso de estar experimentando cosas, y pues bueno, empecé a agarrar otra vez las latas en 2009, y pues de ahí a la fecha pues ya no le he parado, como que ahí faltó como alguna cosa extraña en mi infancia. Yo creo que no me quemaron las manos cuando era chiquito o algo así, porque sí, no pude dejar de pintar, ¿no? O sea, desde de que regresé a la fecha, pues no lo he soltado. Es extraño porque este retorno al graffiti se dio en condiciones particulares. Yo soy o fui profesor de artes plásticas del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México durante 13 años. Acabo de terminar mi relación allá. Y en esa institución los muchachos hacen una cosa que se llama problema eje, que es como una tesina. Y uno de mis estudiantes hizo una tesina sobre graffiti. Y pues para mí fue así como de, wow, ¿no? Alguien hablando de graffiti, ¿no? Y yo dije, ay, ¿qué pasó con el graffiti? ¿Qué pasó? ¿Por qué yo pintaba graffiti? ¿Por qué lo dejé? Y en ese cuestionamiento, como extraño, pues ya fue que regreso y volví a agarrar como esta onda, ¿no? Y pues he tenido como chance de pues ahí como colaborar como con mucha gente que está metida en este rollo. Y eso me ha permitido también como aprender distintas formas. Sin embargo, pues mi idea fundamental, creo que soy más como una especie de maestro. No me gusta pensar que sí soy maestro. Bueno, sí soy maestro, pues, pero me refiero a que creo que me es más sencillo como comunicar las cosas y poder ayudar a otros a que aprendan. Y eso, pues, es como parte de mi labor, ¿no? Sí tengo como obra, mucha obra de gran formato, no sé, realmente no tengo idea de cuántos muros he pintado ya muchos, la neta no ubico. El año pasado pinté 70, entonces no puedo ubicar realmente cuántos muros ya he pintado, ¿no? Pero sí ha sido como esa parte, ¿no? Como el proceso de involucrar las dos cuestiones y además poderlo compartir, que eso pues, para mí ha sido todo un reto porque los procesos pues son distintos, ¿no? Y ya veremos sobre la cuestión del taller algunas cuestiones que pues, yo me enfrenté al tratar de explicar el cómo inmiscuirse en un proceso que pues puede llevar 20 años, ¿no? Poderlo desarrollar. Entonces, estuvo interesante y bueno, esto es más o menos como a grandes rasgos el porqué del graffiti, el cómo me involucro en el graffiti y el por qué decido estudiar graffiti, ¿no? Todo al mismo tiempo, ¿no? César, por ejemplo, me causa curiosidad que si bien como lo mencionas es algo que tú practicas y que decides de alguna manera estudiarlo, pero ¿hacia qué te fuiste como enfocando? O sea, ¿qué es lo que te llamaba la atención de decir, bueno, aquí hay una parte que se le puede sacar como mucho material? Hugo, sí, de inicio pues, yo creo que lo más importante fue eso, el darme cuenta que el graffiti había cambiado, ¿no? De que era una expresión contracultural ahí por mediados de los 90s, en donde pues, era salir a rayar, como salir a destruir un poco la ciudad. Yo creo que más que a destruir, a marcar, hacer esta marca entre las zonas, cómo se dividían las zonas de la ciudad, ¿no? Las zonas ricas, las zonas pobres, y cómo la periferia marcaba como esta parte. Y
pues bueno, así empezaba como esa parte. Yo me acuerdo de ese momento, ¿no? Del nacimiento o del tal vez el segundo boom, porque no estoy seguro ahí como yo lo estructuro, así es como yo lo veo. Hubo un primer boom a finales de los 80s, un segundo boom al final, a mediados de los 90s, y un tercer boom, vuelvo de 2005 para acá. Y en ese segundo boom, en donde empezamos a aparecer grafiteros contemporáneos a mi edad, 30 y tantos, casi 40, empezó a ver que pues, esa cuestión como contracultural se fue mermando, y de repente había marcas de tenis, de ropa, buscando los servicios de grafiteros, y eso a mí me llamó mucho la atención. En un primer momento, pues obviamente yo mucho más chavo, pues decía, ah, no, qué chido, no, qué bueno que hubo este involucramiento. Y ya estando ahí investigando, el rollo fue que me empiezo a cuestionar, bueno, ¿y qué pasó, no? O sea, ¿cómo es que hubo una corresponsabilidad ahí extraña entre capital y el objeto graffiti, que se mezcló extrañamente? Y más bien me empecé a cuestionar como cosas más densas, ¿no? Después de ese cuestionamiento sobre qué pasó, sobre por qué el graffiti brincó de esta idea como un poco un tanto destructiva a una cuestión organizada e industrializada, y hay muchas marcas de aerosol para hacer graffiti, de una cuestión como muy comercial, en donde pues ya incluso te pagan por hacer graffiti, pues ya después empiezo a pensar como en organizaciones más propias, ¿no? Empiezo a pensar en de qué manera las imágenes de graffiti son recibidas, cuál es en estos cambios que hubo en la estructura misma del fenómeno, cuáles son las cosas que marcaron pauta y que producen una forma distinta, ¿no? Entonces, yo empiezo a darme cuenta de esto y pues bueno, hablo como por ahí en la tesis doctoral sobre un modelo que yo desarrollo, al que denomino para hermenéutica, ¿no? Una especie de interpretación de las imágenes que parten precisamente de la creación de las mismas y tienen que tomar en cuenta el momento en el que la obra toma autonomía y el momento en el que el otro la recibe, ¿no? Entonces sí me empecé a hacer como cuestionamientos más fuertes desde la práctica individual, pero también desde la práctica colectiva del graffiti, ¿no? Entonces sí fue para mí como, pues eso, un proceso que inicia con este cambio extraño que surge en probablemente a mediados de los 2000s y que se fue asentando con los años, ¿no? Y después pues ya empezó como a pensar en qué es lo que pasa con el otro, ¿no? El otro que observa las imágenes, cómo las digiere, pero qué pasa con este otro que las hacemos, ¿no? Entonces en este estira y afloje es que yo empiezo a pues, construir un modelo que contemple ambas partes, ¿no? Entonces sí fue, o sea, como medio ambicioso de mi parte, creo, en el doctorado, sí me volví medio loco por tratar de explicar esta relación, porque además, pues parte, obviamente parto de nociones comunicativas, pero me doy cuenta de que la comunicación no se establece, ¿no? Cuando uno hace una cosa de este tipo, ¿no? Es más como una cuestión visceral, más como de carácter emotivo, ¿no? Entonces, sí empecé a hacerme cuestionamientos ya un tanto densos, y pues bueno, realmente pues me dio para escribir dos documentos un tanto pesados en cuanto a la observación de este fenómeno, ¿no? Tanto el de maestría en esta estructura, en una cuestión muy estructural, y en el de doctorado que tiene que ver más con una organización cognitiva entre estos tres aspectos. Pero bueno, eso es como más o menos medio embarradito, porque pues, sí, esa cosa es pues, sí, un poquito más densa de lo que lo explico ahorita, ¿no? Pero lo importante, vuelvo, creo que ha sido como el poder vincular las dos cosas, ¿no? El aspecto teórico, el comprender de manera teórica lo que hago, y complementarlo pues, con el desarrollo háptico, ¿no? Con estarle pintando y estar pegado a la parda y asolearme como lagartija y pues estar ahí, ¿no? Viviendo el graffiti como debe de vivirse el graffiti, ¿no? En la calle, con la gente, en condiciones de repente bien o poco organizadas. Y pues bueno, es divertido, ¿no? Ahí como campechaneármela y aprendo mucho, mucho, y me cuestiono muchas cosas todo el tiempo. A veces es de masa. Oye, pero se prueba. Y es que aparte, no sé, me gustaría saber porque
Creo que cuando uno ya lo estudia, ya lo vive de diferente manera, o sea, como si hubo un parteaguas en, ahora que lo pintas o que lo practicas, pero ahora ya con todo este bagaje académico, ¿no? Por ejemplo, como los arquitectos, ¿no? Que ahora entran a un espacio y pues yo creo que están analizando y están checando el lugar donde están. ¿Qué es lo que pasa contigo? En ese sentido, a mí lo que me genera más es más bien como una, como cuestionamientos todavía más densos, ¿no? O sea, si de repente, por ahí en algún momento en la tesis doctoral yo hablo como del momento de la fiesta, ¿no? Los grafiteros, pues, les encanta la fiesta, ¿no? Y eso me he dado cuenta de que es en todos lados, creo. Entonces, yo me doy cuenta de que en la fiesta, pues pasan cosas, ¿no? Y es como, o sea, ya pintamos, ya estuvimos como en esta dinámica frente al muro y de repente, pues brinca todo a la hora del echar relajo y esta parte y se establecen dinámicas diferentes. Entonces, como ese ejemplo, más o menos, como ese tipo de cosas son las que a mí me llaman más la atención, ¿no? La práctica es complicada porque a final de cuentas, y es una cuestión que yo escribo mucho sobre eso en la tesis, el objeto, al adquirir esta autonomía, pensarlo como que ya está completo y que yo estoy comunicando una idea clara al otro, híjole, yo tengo mis dudas, ¿eh? La verdad es que no creo que en este caso en particular, no sé cómo sea en otros, con otras imágenes, estoy viendo ahí la posibilidad de involucrar como ese modelo que yo desarrollo con otro tipo de imágenes, pero particularmente con el graffiti, pues es extraño, ¿no? Porque estás en el espacio público y construyes, el otro construye el término de tu discurso, ¿no? Realmente, pues tú no arroja imágenes a diestra y siniestra y hay como debate de si tenemos que hacer imágenes propias o podemos copiar o si tenemos que hacerlo en la clandestinidad o si tenemos que hacerlo de manera organizada y utilizar las instituciones y las marcas que apoyan. Y es un debate, ¿no? De hecho, pues ahí en el Estéticas de la Calle es una de las cosas que más se ha hablado, ¿no? Al respecto. Los discursos del capital, los discursos de las instituciones, los discursos de los grafiteros, pues sí, obviamente a mí es lo que me llama la atención, ¿no? Sin embargo, pensar que está como completo, híjole, no, no lo sé, ¿no? No sé si yo realmente en esa parte de la práctica yo he podido como llegar a eso, ¿no? Me han cuestionado mucho esta parte, ¿no? Compañeros grafiteros de muchos años, que visualizan la práctica como de otra manera, que ellos sí tienen como lenguajes muy estructurados, pero yo lo que les cuestionaría de repente como ellos es, bueno, tu discurso es muy estructurado y el otro lo está entendiendo y lo que me he dado cuenta es que realmente a ellos no les interesa si el otro lo está entendiendo, ellos se contentan con construirlo. Y son esas cosas más bien lo que a mí me ha nutrido un poco para construirme de otra forma, ¿no? Yo soy más de la idea de que, bueno, no tengo que tener un discurso porque no hay necesidad de, ¿no? Se pinta en la calle, ¿no? El otro va a construir el discurso, no es que yo construya el discurso, yo puedo aventar un perro y el perro va a definir o va a significar de manera diferente para una persona y para la otra, ¿no? Entonces creo que más bien ahí como vuelvo, una visualización extraña de mi parte, muy criticada seguramente, tal vez muy alabada en algunos momentos, no lo sé, realmente no me he cuestionado eso. Pero sí me he dado cuenta de que quienes practican esto, pues sí, de repente hay como una especie como de desarticulación en esa parte. Quieren construir mensajes muy organizados, pero no preguntan si los están entendiendo, ¿no? Y es como, ok, bueno, pues ahí va, ¿no? Realmente no hay problema, ¿no? Pero hay una parte extraña en la tesis doctoral que hablo al respecto, ¿no? Habrá que decirlo porque además uso las majaderías que me dijeron en aquel momento como parte importante para poderlo estructurar, porque si realmente no hay una correlación entre esas dos partes. Pero bueno, yo lo veo de manera distinta, sí, porque ahora lo observo más, ¿no? Lo observo más a detalle, no tanto en lo que hago, sino en cómo se establece esa dinámica de la señora que pasa, pues, en la calle y te pregunta, oiga, ¿qué es eso, no? O te dice, oiga, eso está bien bonito. O eso está bien feo, quítelo, ¿no? Porque pues, eso es como satánico y cosas como por el estilo, ¿no? Es más bien como en este establecimiento de la dinámica que a mí me interesa, ¿no? La pinta se convierte en una herramienta metodológica
como en una herramienta de carácter etnográfico para determinar cómo funcionan las regiones y no tanto como pues utilizarla como para yo estructurar un lenguaje ahí como bizarro, no sé, como muchos otros grafiteros que son tal vez como más clavados con esa parte, ¿no? Que tienen más esta tendencia artística que vuelvo. Es completamente razonable que lo haga, ¿no? Yo vuelvo, mi carácter es otro, pero más o menos por ahí va. Es que eso es lo interesante. Bueno, a mí me llama mucho la atención del graffiti, que tiene muchísimas vertientes por donde verlo, por donde aplicarlo, por donde. Y hay muchos discursos, pero creo que también se desenvuelve tanto en la parte individual como también lo colectivo, ¿no? Que también tiene una carga pesada con lo colectivo. Creo que a veces la tendencia ya se va más a lo individual, como pensarlo más como sea el artista, como, no sé, te digo, hay muchas vertientes desde dónde abarcar. Actualmente el arte urbano, el graffiti, pero, te digo, ahorita pensándolo desde lo colectivo, y que creo que también aportas mucho, es la parte pedagógica, el poder transmitirlo, y por eso fue que se decidió hacer un taller y que se puede impartir ahí presencial en el Centro Cultural, del cual pues nos gustaría que nos platicaras, porque es lo colectivo, ¿no? O sea, transmitirlo, ahora sí con un sustento pues ya estructurado, y que nos puedas contar sobre esta experiencia. Pues eso vamos, entonces déjame compartir mi pantalla para poder poner una presentación ahí como muy rápida que hice. A ver, me dicen si ya se ve. Y ahí está. Perfecto. Okay. Entonces, pues esto es como un poquito como la evidencia fotográfica de lo que hicimos en este taller que pues, fue todo el mes de enero de este año, de 2022. Y pues bueno, fue un taller de 10 sesiones en total, una introductoria en donde realmente nos pusimos de acuerdo, una primer sesión que sirvió como dar este mismo parámetro de qué onda con el graffiti, la onda de que nace en Estados Unidos, que la palabra es italiana, bueno, toda esta cuestión que es más bien como estructurante para que ellos comprendieran qué es lo que íbamos a hacer y partir como de los estilos del graffiti, los tags, las bombas, el white style, los 3D, el carácter, el mural y todas estas cuestiones que pues ahora se están desarrollando como híbridos extraños en este tiempo, ¿no? Entonces, esa fue como las primeras dos sesiones y a partir de la tercera ya empezamos como a trabajar como en el desarrollo propio de las obras, ¿no? Entonces, empezamos como con trabajar los bocetos, tuvimos como bocetos de dos tipos fundamentalmente, que fueron imágenes digitales que ellos ya tenían como contempladas, que habían encontrado, que les gustaron, que querían proyectar, y imágenes que en algunos casos pues desarrollaron de manera háptica, ¿no? Lo pasaron a mano, ahí hicieron como su dibujito, y de ahí pues lo fuimos como trabajando como hacia la cuestión del espacio, ¿no? Trabajamos en una mampara que pues en total medía como poquito más de 15 metros por 2.40 de alto, y pues ahí fuimos trabajando como estas cuestiones, ¿no? Entonces los bocetos, pues obviamente en algunos casos se tuvieron que recortar, porque pues obviamente había chavos que querían explayarse completamente en el espacio, y pues bueno, era como tratar de contenerlos un poco para que todos tuvieran como la misma cantidad de espacio, ¿no? Por así decirlo, y que pudiéramos desarrollar el taller. Se había planteado para 10 personas, de inicio empezaron 8, y conforme fuimos avanzando, eso fue extrañísimo para mí, porque se fueron integrando, ¿no? Conforme fueron pasando las sesiones, de repente ya éramos 12, o hubo un momento en el que éramos 15, ¿no? Trabajando en el muro, y obviamente en un muro tan pequeño, 15 gentes pusiera así como una locura, ¿no? Sin embargo, vuelvo, este proceso fue como interesante también para mí. Entonces se hicieron los bocetos, cada quien trabajó el suyo, y después, ahí está como otra parte de la imagen digital, esto ya fue como la imagen ya impresa que lleva una de las participantes, una chica que tenía 10 años,
Y pues bueno, no hubo como límite ni tratamos de contener como esa parte, sino más bien que ellos desarrollaran imágenes que les gustaran y que les fueran como sencillos. Obviamente tuvimos que adaptarlo a una temática que se viera más o menos homogénea, y este gato en particular pues tomó otra visión, ¿no? Después de esto, pues bueno, lo trabajamos en la computadora, se pasa a programas digitales, trabajo ahí con Illustrator y con Photoshop, para poder hacer como esta dimensionalización de los espacios. Si lo alcanzan a notar, ahí se ven como las mamparas marcadas entre el espacio, y más o menos la separación que hicimos para poder hacer el objeto final, ¿no? Esta imagen que, bueno, nos sirvió como guía, por así decirlo, para poder desarrollar el trabajo, ¿no? Aquí sí ya trabajamos con el gato, ya le quitamos como un poquito el aspecto chino, y pues lo trabajamos un poquito más hacia lo mexicano, y le pusimos un penachito para que tuviera como un poquito de lógica, ¿no? Trabajamos con cuestiones mexicanas. Esto fue como, vuelvo, ellos escogieron las imágenes y lo que hicimos fue tratar como de integrarlas, ¿no? Por ahí también tenemos la cuestión del yin y el yang, donde trabajan con dragones, y pues bueno, le hicimos como en contraste con el dragón de Quetzalcóatl, que bueno, no es propiamente un dragón, es una serpiente emplumada, pero si lo ponemos como en parámetro, pues eso fue lo que nos da como un poquito de equilibrio, ¿no? La idea de los dragones, pensados desde una cuestión prehispánica, ¿no? Y los demás elementos, pues los fuimos integrando a manera de que, bueno, quedaran como más o menos organizados en el espacio, y que dieran como resultado un producto terminado, homogéneo, o lo más homogéneo posible, teniendo en cuenta que, pues bueno, cada sujeto iba a tener como su propia visualización de lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, esto fue la integración ya de los bocetos que ellos hicieron, en un boceto general que, pues bueno, trabajamos en la computadora, yo hice la chamba de colocarlo en la computadora, y pues ellos realmente, pues se fueron sus imágenes las que trabajamos, ¿no? Después de eso, ya en el principio del desarrollo de la obra, trabajamos con una retícula aleatoria, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Se hacen como los trazos de manera muy simple. Obviamente esto sirvió como con dos fines, ¿no? De inicio ellos experimentaron ya el uso del aerosol. Toda esta retícula la rayan con aerosol, hacen como trazos muy aleatorios, estrellas, sus nombres, por ahí hay caras, un montón de cosas que les permitieran a ellos más o menos dimensionar el espacio en donde iban a trabajar, y después pues ya poder plasmar las imágenes. Para esto pues sí utilizamos la tecnología, después de que hicimos el trazo, es una técnica que muchos artistas urbanos ya hacen su retícula aleatoria, y después hacen como este pasaje de la imagen, de cómo la estoy visualizando encima de esta retícula, y pues ya se hizo como el trazo, ¿no? Desgraciadamente el trazo no lo pude registrar porque ahí sí se me hizo un caos. Me di cuenta de que hay momentos en los que sí necesito tener como alguien que esté registrando, porque si hay un momento, sobre todo cuando trabajamos con aerosol, que yo creo que las personas se hipnotizan, ¿no? Cuando chocan con la técnica. Entonces, de repente estaban así, bien entrados con lo que estaban haciendo, y yo así de, no, espérense, 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 no tan rápido, ¿no? Y más bien como, pues es eso, ¿no? Como realmente el objeto, el material te llama, se me volvió un caos, ¿no? Entonces, sí, no hubo como posibilidad de hacerlo, pero bueno, ahí está la parte del proceso. Se hizo la retícula aleatoria, estos trazos como encimados. Se le puso por ahí encima la retícula de cómo estaban organizadas las mamparas, y ya sobre eso se hizo como el empalmamiento que vemos en la imagen de abajo del gato, de cómo iba a quedar ya sobre el material, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente no me dio tiempo, no me dio la oportunidad de poderlo hacer, porque cuando ya empezamos a trabajar esto, se fueron pero tendos a hacer el trazo, y era trabajar con ellos o registrar. Entonces, dediqué más tiempo a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, esto fue el inicio, así se empieza la parte como esquemática de cómo quedará la mampara, y a partir de eso, pues ya vamos definiendo, como teníamos en el boceto anterior, que presentamos en el slide anterior, cómo se van a
colocar los objetos a manera de esta, de permitir la translucidez entre la retícula y el objeto que se va a pintar. Eso va a permitir que quien empieza como en el graffiti vaya trazando de manera esquemática los objetos siguiendo las líneas que están en la parte de abajo, ¿no? Entonces ahí alcanzamos a ver las letras que dicen hacia in, y vemos en dónde empieza la oreja del gato, y pues bueno, ahí vamos a poder tener la oportunidad de poder tomar como referencia estos rayones para poder hacer la estructura misma del gato, ¿no? Eso bueno, se repitió y se replicó en cada uno de los objetos, cada uno de los participantes del taller hizo su propio trazo, y pues bueno, el resultado pues ahorita lo iremos viendo, ¿no? La siguiente parte, después del trazado, después del boceto y el trazado, fue el colocar plazas de color con pintura vinílica. Esto es una forma de trabajo que, bueno, muchos artistas urbanos le emplean para reducir un poquito el costeo de la realización de un objeto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que pasa es que se hace el esquema de trabajo, pero si se pinta todo con aerosol, ¿no? Aquello se vuelve súper caro, ¿no? Entonces, un poquito para reducir los costos, esto lo he ido aprendiendo con el tiempo, muchos artistas urbanos lo que hacen es eso, ¿no? Yo creo que me van a crucificar por decir esto, pero realmente pues es como parte de un proceso que, vuelvo, es muy común, como una práctica común, para reducir, vuelvo, los costos. Y eso se hace también, lo he visto como con banda que lo hacen en Brasil, en Europa, o aquí en México, ¿no? No es algo exclusivo de México, ¿no? Esto vuelve, reduce los costos, y además pues les da a ellos como este otro proceso óptico que es trabajar con brochas, ¿no? Y ahí se ve todavía cómo quedaron el trazo, si lo vemos en el Quetzalcóatl, se ve el trazo todavía en el fondo, se ven las marcas que hicieron con aerosol, y cómo fueron rellenando cada uno de los objetos, en este caso las plumas, para poder ir estructurando el objeto, ¿no? Ahí está más como esta parte de las plastas, de color que se hicieron con pintura vinílica, y que bueno, eso nos da como parámetro para ir viendo cómo quedaron los trazos, ¿no? Si notan, en el caso del jaguar, el trazo está en rojo, en un tono café, el caso del gato, el trazo está en un tono naranja, y así sucesivamente podemos ver los trazos que ellos hicieron de inicio en esta traslado de la imagen digital a a la materialización. Vuelvo, esto ya lo empezaron a trabajar ellos por completo, ¿no? Yo no, ahí realmente como en el relleno, en el trazo, no participo tanto, porque fue como parte de lo que se podía, ellos podían trabajar como de manera organizada, ¿no? Cada uno de ellos hizo su trazo y cada uno de ellos pintó con la pintura vinílica del color de su objeto para hacer el terminado, por así decirlo. Después de eso, aquí ya empezamos a ver cómo se va colocando el aerosol, ¿no? Esto fue como parte del proceso que yo les explico. Obviamente yo tengo que hacer como una prueba para que ellos la vean antes de que llegaran a la siguiente sesión, y explicar cómo es que, o que ellos vieran cómo el aerosol lo que realmente permite es mejorar de alguna manera las características del objeto, ¿no? El aerosol es una técnica muy noble que sirve para verse de lejos, muy importante, no es una técnica para verse de cerquita, esto está lleno y plagado de imperfecciones, pero como trabajamos en formatos muy, muy grandes, las imperfecciones se van reduciendo precisamente por la distancia de observación del objeto, ¿no? Entonces eso fue un poco lo que estuvimos trabajando, ¿no? Que ellos vieran cómo el objeto se va puliendo, se va trabajando, se le va añadiendo luz y sombra, esta sensación de profundidad al objeto, y pues bueno, en ese momento pues ya ellos podían empezar como ya la experimentación de eso. En la siguiente, esto realmente fue un trabajo como de 3 sesiones, porque precisamente rellenar toda la mampara, pues aun cuando estuviéramos varios al mismo tiempo, fue complicado, ¿no? Entonces eso ya se fue desarrollando, y ahí pues ya podemos ver a los participantes inmersos en la realización de la obra, y pues eso, ¿no? Trabajar como con la escalera. Trabajamos con una escalera nada más de 6 peldaños para que no estuviéramos como tanto
en tanto rollo de tener peligro. Obviamente los materiales de soporte, las escaleras, los andamios o incluso una grúa hidráulica cuando es necesaria, pues obviamente están determinados más bien por el tamaño del muro, ¿no? O del espacio que se pinta, ¿no? Sin embargo, ellos pues, pudieron aprender como esta parte para tratar de ir limpiando lo más que se pudiera cada uno de los objetos que ellos mismos construyeron, ¿no? Y pues bueno, ahí ya se les permitió como el empezar a utilizar el aerosol. Se les invita a que lo sigan practicando, obviamente, porque bueno, es un proceso que lleva tiempo, ¿no? El poder, pues eso, agarrarle la onda a una técnica que se trabaja de una forma muy, muy, muy diferente a lo que se puede trabajar el acrílico o el óleo. El aerosol, pues se trabaja primero de frente, ¿no? Y eso ya es complicado. Totalmente de frente es una técnica que esprayea pintura, que lanza pintura como a diestra y siniestra, y lo que de repente ellos tenían que hacer era medir el uso del aerosol respecto de la salida, ¿no? El trabajo con la presión del aerosol fue algo que se les explicó mucho durante el desarrollo del taller, y obviamente pues se les da como una embarradita, ¿no? Y la oportunidad de que ellos experimenten el uso del aerosol de inicio, porque al final de cuentas una de las cosas que pasan en los talleres es que parece de risa, pero luego no hay oportunidad de pintar con aerosol, porque el artista asume que él es el que debe de utilizarlo, ¿no? Y realmente yo creo que el proceso de un taller de este tipo debe de estar encaminado a que ellos le entren al uso del aerosol en medida de sus posibilidades. Obviamente el proceso de agarrarle el desarrollo de la presión y el entender la presión cómo funciona en el bote es un proceso que a algunos nos lleva años, ¿no? O sea, yo llevo 20 años y apenas le estoy medio agarrando la onda, ¿no? Y yo creo que todavía sigo aprendiendo muchísimo respecto de eso, ¿no? Y pues bueno, así fue más o menos el desarrollo de la obra, y ahí vemos cómo ya empieza como a terminarse. Por ahí pusimos como otros elementos que no estaban en el boceto, unos nopalitos, quitamos un ala del alebrije este de la izquierda, trabajamos como con la cuestión del fondo, ya lo fuimos como puliendo, ellos trabajaron como la cuestión del yo iba explicando como algunas cuestiones y ellos trataban como de reproducir la manera en la que yo lo hacía, ¿no? Obviamente es distinto y eso era lo más complicado, porque yo explicaba mi proceso. Sin embargo, el proceso no es homogéneo, no es que todos tengan que pintar como yo lo hacía, sino más bien era extraño porque ellos tenían que desarrollar su propio proceso a la par de que yo iba explicando el mío, ¿no? Y creo que eso fue lo más gratificante del taller, ¿no? El poder explicar y el poder ejemplificar eso, ¿no? Y pues bueno, ahorita ya lo que sigue es presentar cada uno de los segmentos de la obra, cómo lo fueron trabajando, y pues ahí tenemos como la parte del Quetzalcóatl. Sí, obviamente ya en la última clase que yo doy un masterclass en donde yo explico esta parte de mi proceso para que ellos fueran viendo cómo yo podía ir limpiando como algunas partes de la obra, ¿no? Obviamente las partes que necesitaran, ¿no? Que solamente lo vieran como ya en la ejecución, ¿no? Como esta cuestión es necesaria de repente, sobre todo pues cuando uno ya aspira a hacer un trabajo un poquito más terminado, ¿no? Obviamente fue trabajar con lo que ellos habían hecho, no al revés, no es que fuera mi obra y ellos tuvieran que inmiscuirse con mi obra, sino yo trabajé siempre porque creo fundamentalmente que cuando uno enseña como una cuestión de eso, el sujeto debe tener como un cierto cariño por aquello que está haciendo. Si yo imponía mi idea, en ese momento el sujeto iba a decir, ah, pues a ver qué hago, ¿no? Entonces, creo que eso es una parte importante de este taller, que se dio la libertad de que el trabajo fuera de ellos y que cada uno fuera experimentando e integrándose como con su propio proceso, ¿no? Y obviamente al final nada más pues les dije, bueno, hay como maneras de poderlo trabajar y fue lo que yo fui explicando al final. Al final de este Quetzalcóatl, fue el ojo que trabaja una de las chicas que participaron en el taller, una niña de 12 años, fue este. Ahí se ve como precisamente dejo partes del proceso que ya hizo y en esta parte que hace como el cubo, en donde permito el drip, que es esta parte como escurridos, que además le da como un cierto carácter de urbano, ¿no? al objeto, ¿no? Adicionado como ya con una parte que se puede limpiar del objeto mismo, ¿no? El corazón,
que me gusta mucho trabajar con un chico que se llama Emilio, que él sí trató de desarrollarlo solo y eso me pareció genial. Más bien yo le iba como orientando únicamente y eso para mí fue muy, muy, muy gratificante el poderlo ver así. Alebrije, que era una película, creo, que hizo una de las participantes grandes que iban en familia, eso me llamó muchísimo la atención, ¿eh? Una familia completa, eran mamá, papá y dos hijos, y los cuatro tomaron el taller, ¿no? Y los cuatro le atoraron a pintar con aerosol, ¿no? Y obviamente, pues, esta parte pues, se me hizo a mí como muy rica en cuanto a experiencia, ¿no? Porque pues era la familia completa aprendiendo graffiti. Obviamente, iban más bien como acompañando al hijo, ¿no? Pero pues todos le entraron, ¿no? Y eso fue como también como para mí muy, muy divertido el ver cómo una familia completa puede inmiscuirse como con esta onda, ¿no? Algo que la neta, ni soñarlo, ¿no? Mi mamá es dentista, ¿no? Entonces la neta como pensarla ella metiéndose como un rollo de graffiti, pues sí se me hace como bien raro, ¿no? Pero pues ahora ya no. Obviamente pues los papás son gente como de mi edad, tal vez un poquito más chicos incluso. Pero bueno, ver a la familia completa para mí fue muy, 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 muy gratificante y como verlos organizado, ¿no? Y ahí la última parte del Jin Yang con el dragón en negro y el dragón blanco, obviamente no lo ponemos porque iba a ser muy difícil de trabajarlo en un espacio tan pequeño y ya teníamos al objeto del alebrije gigante al frente junto con él. La idea de que aquello se convertía en el sol y pues bueno, generaba como estas nociones de un objeto plano, ¿no? Estuvo padrísimo también trabajar. Y pues ya al final, pues ya en el cierre del taller lo que hicimos pues, fue firmar, ahí les paso como otra parte que pues, era importante, el uso de un Posterman ahí con un plumón de acrílico, pues, con eso firmamos, ¿no? Eso fue como el cierre del taller, ya estuvimos terminando como la obra, obviamente cada quien firma en donde lo considero pertinente, firmamos en estos costados para que quedara la obra lo más limpio posible, no como aquello cuando hacemos en la calle, donde firmamos en el pedazo que tú pintas, aquí pues, sí dejemos como un espacio específico para la firma, para que cada uno dejara como ahí su rastro de que estuvieron ahí, están este matrimonio que llevaba a sus hijos, ahí se ve cómo están también documentando el cierre, el momento en el que ellos están terminando de firmar. Y pues bueno, la documentación del objeto final por parte de los participantes, que para mí es lo más importante que ellos se lleven, ¿no? El hecho de que ellos se integren como de alguna manera a esta comunidad, pues sea, pues eso, ¿no? Obviamente es esta parte como de impulsarlos y de incentivarlos a que le sigan, porque al final de cuentas lo más difícil creo es mantenerse como en este camino, ¿no? En esta cuestión de la producción de gráfica de graffiti en la calle, pues es complicado, ¿no? Es muy extenuante, es cansado y de repente también es muy caro, ¿no? Entonces esta parte solamente fue como el darles como los parámetros para que ellos le entren, ¿no? Y yo espero que realmente se les haya sembrado como se les germine esa cosquillita y que ellos pues, en algún momento pues también estén haciendo como obra en calle, ¿no? Obra en gran formato y pues integrando como estos lenguajes que desarrollamos. Desgraciadamente también dimos una sesión que no pude documentar, que fue un momento en el que los pongo a hacer objetos que no están a la venta como tal, como destapalatas o mezcladores de pintura, que vuelvo, no pude documentar, y esa es la parte necesaria, o explicaba, o sacaba mi celular y me ponía a tomar fotos, y de repente esa parte me di cuenta de que sí es muy importante, ¿no? El hecho de no estar solo como en la cuestión del taller, para mí es fundamental, porque sí hubo partes de los momentos del proceso que yo no pude documentar porque pues, me ganaba el tiempo, ¿no? O estaba metido en explicar y pues esa parte pues, sí no la podía como completar yo. Entonces, y obviamente para mí es más importante que ellos quienes participaron se llevaran esa parte como de conocimiento no teórico, sino de conocimiento práctico del cómo se hace, ¿no? Entonces, esto fue más o menos como a grandes rasgos el funcionamiento del taller. Vuelvo, para mí fue una experiencia diferente, dado
clases de artes plásticas, vuelvo, lo platicaba al inicio, desde hace 13 años, pero obviamente son sesiones de hora y media, en donde además tengo que cumplir con un, con un programa de actividades, en donde veo historia del arte, donde veo medios de las artes plásticas, donde veo el ejercicio práctico, pues es imposible dar una embarrada así como muy, muy tenue, ¿no? Aquí era más bien como tratar de explicar el proceso, y creo que lo más difícil es esa parte, ¿no? El hacer entender que el proceso es distinto. Y creo que me fue muy enriquecedor el poder dar este taller por eso, ¿no? Porque el permitir que ellos hagan y experimenten su propio proceso, creo que es lo más valioso para ellos. Y obviamente nada más uno se funge en esta idea de poderlos ir acompañando cuando hay dudas, ¿no? Y ya al final, pues obviamente permitirles ver el proceso de uno, ¿no? Que eso es como algo que se da mucho en el graffiti, ¿no? Cuando uno aprende a pintar graffiti, muchas veces lo que hacemos es ir a las expos de graffiti, ir a los lugares donde se está haciendo y ver a los otros pintar, ¿no? Y eso es, o sea, de esa parte de aprendizaje visual, yo creo que es como necesaria, ¿no? Esa parte es siempre importante, el ver cómo, ya vi cómo le hizo este carnal acá, ya vi cómo hizo por acá, ¿no? Entonces, esa parte, pues bueno, es como siempre necesaria, y eso, con eso terminamos el taller, ¿no? Que ellos lo vieran a partir de la experiencia de cómo yo lo voy haciendo, ¿no? Me decían, ¿y por qué no recoges las cosas? Pues estoy acostumbrado al caos, ¿no? Y esa parte, pues para mí es como, de repente, como necesaria. Y para ellos era así como, ¿pero por qué no recoge sus cosas? Y así pisando todo. Y bueno, parte de mi propio caos, ¿no? Eso es diferente a muy estructurado en cómo pienso, muy caótico en cómo trabajo. Pero bueno, es como parte de mi propia naturaleza, ¿no? Y bueno, el taller, vuelvo, para mí fue genial el poderlo dar. Fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Creo que pude compartir muchas cosas que mucha banda se guarda para sí mismo. Mi idea es otra, mi idea, si vuelvo, si es como el poder integrar lenguajes y hacerlos como que se vuelva interesante, ¿no? Yo me he dado cuenta de, en los últimos 15 años ha habido una, como una, un desinterés por esta práctica, ¿no? Ya no es una práctica cultural, juvenil, ¿no? Es extraño, pero los que pintamos graffiti somos eso, ¿no? Mayores de 30, muy pocos jóvenes realmente se han interesado por esto, y es por, creo, porque ha habido un cambio en la significación de la práctica, y eso es algo que debemos de empezar como a ver cómo lo reintegramos, porque sí es, creo que además es una práctica como muy loable, ¿no? Es algo que a uno le da como una gratificación importante, tal vez no en lo monetario, sino más bien en cómo se relaciona con los otros, ¿no? Entonces, híjole, sí me ha llamado mucho la atención que ha habido esta cuestión, y ver el taller lleno y después ver lo que fue creciendo y reduciéndose y ampliándose, y mucho interés. Muchas personas escribieron a lo largo del taller, oye, ¿me puedo integrar? No llegaban, y porque yo creo que muchos de ellos pensaban en esta posibilidad de volverlo a tomar en un futuro. Y entonces yo también estoy viendo ahí de qué manera, tanto con el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, como con otras instituciones, poder ir colocando este taller, porque si ahí ya veo como interés, tal vez un poco menor a hace 15 años, hace 20 años, en donde todos querían estar haciendo graffiti, pero sigue habiendo un interés que ahora hay que buscarlo, ¿no? Pero hay que salir a compartirlo para que, pues eso, ¿no? O sea, no seamos los cuarentones pintando las calles, ¿no? Digo, no me causa bronca, ¿no? Soy un chavorruco a nivel legendario y no me causa problema hacerlo, ¿no? Pero creo que también es importante el poderlo compartir, ¿no? Y de repente, pues eso es como de la labor que algunos que estamos metidos en este grado de docencia, pues podemos hacer. Para mí fue genial, y yo espero que a los participantes hubiera estado de lujo poder contemplar a alguno para que ellos nos diera su cómo es que vivieron ellos el taller, y pues eso, ¿no? Como permitir el aprendizaje a partir de la experiencia, ¿no? Y el estar nada más ahí como guiando esa experiencia para que no se me saliera totalmente de las manos. Al que se les dio las manos fue a mí, por eso no pude tomar las fotos, pero pues ellos creo que estuvieron como muy a gusto haciéndolo, ¿no? Y pues ya, básicamente así estuvo este
taller de 10 sesiones, ahí, resumido en 20 fotografías, o algo así. Y aparte creo que también lo interesante, lo curioso, como bien mencionas, que sí fue un grupo que no fue, que fue muy diverso, hubo diferentes edades, creo que diferentes niveles en técnica, había algunos que ya lo habían practicado, había otros que de plano no, entonces creo que también fue muy interesante ver cómo pudiste manejar estas diferencias y también pues las perspectivas de cada uno, ¿no? Porque cada tenía su propia idea y lograr que el mural finalmente tuviera un sentido, que no fuera así como un parche. Y yo creo que lo que pudimos hacer fue eso, ¿no? Como tratar de que ellos entendieran como que debían de hacer una integración y que ellos sintieran emoción por la integración. Yo creo que más algo que se replica como en lo colectivo, no solamente en este tipo de trabajos, ¿no? Sino en general, en lo colectivo, pues es entender que el otro va a tener como una visualización distinta a la mía y es ver cómo me integro con aquella visualización, ¿no? Obviamente vamos a tener divergencias, no todo es miel sobre hojuelas, pero es poderlo eso, como llevar, volverlo llevadero. Entonces creo que además como experiencia muy grata, pues es eso, ¿no? El poderse dar cuenta de que colectivamente, el ente colectivo todavía funciona, ¿no? Todavía se organiza y todavía puedes hacer que uno que tenga como una idea de hacer una caricatura embone con el otro que quiere hacer como algo más realista y embone además con aquel que quiere como meter una cuestión más de su propio viaje, ¿no? Entonces, esa parte creo que fue lo más rico del taller, sí, lo heterogéneo de la población con la que trabajamos, niños de 10, 12 años, señores de 40, chavos de 20, chavos de 15, sí había chavos que ya habían terminado incluso carreras, por ahí había alguien que ya había terminado una carrera en artes, incluso el que están en proceso de titulación, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, que no todavía tenido acercamiento a la técnica, ¿no? Sin embargo, vuelvo, esta como cuestión heterogénea, pues les permitió ellos irse nutriendo, y obviamente también creo que se nutren a partir de lo que yo hago, y al revés, yo me nutrí mucho a partir de sus propios procesos, ¿no? Entonces, sí fue, estuvo muy, muy, muy chido, la neta fue para mí una experiencia diferente, una forma diferente de compartir este conocimiento, porque vuelvo, en las clases que yo doy, pues más bien es una embarrada, aquí tratamos de trabajar como cuestiones bien profundas, o más a profundidad en aspectos técnicos, y de repente era como bien complicado, porque yo los veía, pues de repente frustrarse mucho, y pues era así de, no aguanta, la frustración es normal, ¿no? Porque estás enfrentándote a un medio que no conoces, que nunca has trabajado, ¿no? Entonces, calma, ¿no? Calma, calma con esta parte de cómo vives esta experiencia, y era, vuelvo, como de repente más bien contener, y explicar lo que pudiera, ¿no? Como desde mi proceso, ¿no? Pues eso, el que puedan vencer el miedo a enfrentarse a una intervención de gran formato y que puedan utilizar los materiales, que aprendan otras técnicas ahí, que otros trucos que ni yo me imaginaba cuando te vi dando ahí. Las mezclas de pintura, ¿no? Sí, técnicas y trucos y que creo que fueron muy valiosos y que esperamos poder repetirlo. Me llamó también mucho la atención que al final, pues sí se quedaron como con este sentimiento de ¿y ahora qué? ¡Quiero sí, más! que bien lo llamaste. ¿Cómo les dijiste que era la nostalgia por la obra? La nostalgia por la obra, ¿no? Ya al verlo terminado es así, ¿y ahora qué sigue? Sigue la que sigue, ¿no? Y entonces de repente esta parte nostálgica de ya acabé un objeto y ahora qué sigue, pues tengo que crear otro, y de repente se vuelve una compulsión así como si uno estuviera loco, ¿no? Como con esta necesidad de estar todo el tiempo pegado a la pared haciendo cosas. Sí se vuelve bien adictivo de repente, no es una mala adicción, creo que al contrario, siempre y cuando uno pues pueda llevarlo, digo, yo sí pinto mucho, estoy muy clavado con lo que hago, pero nunca dejé la escuela, nunca abandoné los proyectos, estoy en proceso de titulación del doctorado, ya estoy a nada
de poderme graduar. Ya me aceptaron la tesis, nunca dejé en mal esa parte. Entonces yo creo que más bien es el poderlo complementar, ¿no? Sí se da para vivir, uno puede vivir de esta cuestión si así lo desea, si le mete empeño, obviamente, porque no es como que te contraten nada más, porque sí, a veces es más bien como el hecho de meterle empeño, un poco también de tener palancas, pero eso es otra cosa, pero tenerle mucho empeño para eso, ¿no? Como para poder trabajar y desarrollar estas habilidades que, bueno, pueden tardarse meses en desarrollar. Yo he visto a gente que desarrolle la capacidad de pintar con aerosol en meses, literalmente. He visto a gente que le cuesta tal vez un poquito más, algunos nos lleva mucho tiempo. Yo particularmente me creo y me sé un gran copista, pero todavía me cuesta mucho trabajo a mí conceptualizar, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso, no? Y a veces digo, no quiero decir nada, venza al diablo, ¿no? Pero también me he dado cuenta de que esa parte es importante, ¿no? Como que el que se reconozca el objeto como un objeto que desarrolló un sujeto particular, eso es muy importante. No todos lo logramos, ¿no? Hay quienes sí lo logran, y para mí creo que eso es muy grato de convivir con banda que lo hace, ¿no? Y en este caso de los chavos que se involucran con el taller, obviamente, pues, es eso que tú dices, ¿no? Está vencer el miedo de la hoja en blanco, ¿no? Todos los que estamos en cuestiones creativas, el estar ahí frente a la hoja en blanco, yo recuerdo cuando empecé la tesis, fue así de, ¿y qué escribo? Pues es eso, no, miedo de enfrentarte a un espacio en blanco, y ahora un espacio de la magnitud que trabajamos, pues todavía es de repente más imponente, ¿no? Y de repente pintar un edificio es más imponente, y de repente pintar una barda en una avenida principal es más imponente, ¿no? Entonces, de repente es nada más eso, ¿no? Como lanzarse, como bien lo dices, soltar el miedo al ojo en blanco y permitirse, obviamente, guiado con la experiencia de los que saben, ¿no? De los otros que saben un poquito más que uno. Pero también, vuelvo, todos estamos en construcción. No creo que, o sea, sí hay banda que ya está como en un nivel que dice, bueno, qué loco. Pero yo creo que más bien es eso, ¿no? Que todos estamos en construcción y que podemos retroalimentarnos de manera organizada siempre y cuando estemos dispuestos a compartir, ¿no? De repente el gremio es complicado por eso, ¿no? La banda no suele compartir cuando se trata de graffiti, ¿no? Así de, se guardan sus trucos, Nel, es mío, es mi precioso, como Gollum. Pero yo creo que lo importante es eso, poderlo compartir, ¿no? Enseñar en el ágora, creo que debería de ser la principal opción de cualquier maestro, ¿no? No es en un espacio particular. Aquí ya tuvimos el apoyo del Centro Cultural Bicentenario, pero enseñar en el ágora es eso, ¿no? Enseñar afuera, enseñar en la calle, enseñar con la banda que pues está metida también en esto y poderles decir, mira, pues hazle así, ¿no? Y mezcla acá y sácate una jeringuita y vamos a destapar los botes y eso, ¿no? Como poder explicar y enseñar algunas cosas que son importantes, ¿no? Para todos. Yo me voy muy contento de la experiencia. Yo espero que se repita, porque hubo muchas cosas que obviamente se quedaron atoradas por lo mismo. En una siguiente edición, si es posible llevarla a cabo, pues quiero limpiar como esas partes que para mí fueron, sí, de repente muy caóticas, pero aún así pues, me dieron como para eso, ¿no? Para observar qué otra cosa es importante y necesaria explicar, ¿no? Es necesario decir, miren, esto es así. Y de repente era así como de, chin, esto no lo tengo. Bueno, esto es más o menos así, pero no lo tengo físicamente, ¿no? Porque a final de cuentas también eso es difícil, ¿no? Como de repente muchas veces pues uno sí tiene como mucha información en la cabeza y sintetizarla para que el otro la entienda es bien complicado. Y además estar al pendiente del otro para que produzca y genere su propio proceso es todavía más complicado porque entonces dices, chin, dije todo, me quedé con algo y vuelvo. Creo que ayuda mucho a crecer, ¿no? Yo también estoy haciendo como mi evaluación del curso. A ellos les hicieron hacer su evaluación del curso, de evaluarme a mí, lo cual está chido. Y ahora yo lo estoy evaluando, ¿no? Han sido como días estos posteriores al cierre del curso, de pensarle mucho también para mejorar como en la experiencia, ¿no? Pero bueno, así el asunto. Pues sí, César. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber permitido compartir tus conocimientos. Y como bien dices, pues también esperamos que podamos repetirlo o en todo caso complementar lo aprendido, ¿no? Porque todavía
hay mucho por aprender sobre esta técnica, sobre esta, estas manifestaciones, estas expresiones artísticas y culturales. Entonces, esperamos poder tener otra edición o repetirlo. Nuevamente te agradezco. Muchas gracias por el espacio, por también compartirnos toda tu experiencia durante el curso. Y ahora sí que nos quedamos ahora con la nostalgia de la hoja en blanco por este momento. Siempre, siempre, siempre hay nostalgia. Ya uno que termina uno dice, ah, ya se acabó. Es como cuando uno se va a una fiesta, ah, ya se acabó la fiesta. Ni modo, no hay que moverse. Y hay que moverse a la que sigue, ¿no? Y es muy, muy similar lo que pasa en esta cuestión de la obra, ¿no? Ya acabamos con esta, hay que hacer una nueva. Sí me he dado cuenta de que a veces es necesario también un periodo de reflexión, hay que dárselo para mejorar, ¿no? Claro. Porque ahora sí ya algo que no hacía y es muy, muy reciente en mi cabeza, el darme tiempo para procesar, ¿no? Antes lo hacía así como siempre vertiginosamente, como buen adolescente que soy, aunque tenga 40, sigo siendo un adolescente, porque hago graffiti, pero sí bajarle un poquito a la revolución con el fin de poderlo procesar, entender qué es lo que estoy haciendo, mejorar en lo que estoy haciendo y pues eso, ¿no? Enseñar también que pues la paciencia es fundamental cuando uno quiere aprender algo, ¿no? No es nada más como que, ah, ya lo sé, ya soy aquel, ¿no? Y ya luego puedo firmar que soy aquel. No, creo que más bien un poco es, el proceso debe de ser poquitito más abajo, ¿no? Sí está bien ser aquel, pero también el hecho de poderlo compartir es importante, ¿no? No hay que ser hermético con lo que sabemos, hay que compartirlo. Yo espero que también estos muchachos que aprendieron estas cosas aquí las apliquen, las desarrollen, las mejoren, las pulan, y en el momento en el que ellos estén en esa posición tengan también la capacidad para poderlo compartir. Es decir, el negro me enseñó esto y yo les diga, sí, carnal, yo te lo enseñé y yo lo aprendí de aquel, y ya, ¿no? Nada más eso. Porque al final de cuentas no nos construimos solos, nos construimos en colectivo. Así es. Ya después uno desarrolla solo, pero nos construimos en colectivo. Sí, exactamente. Y pues muchas gracias una vez más. Pues nos despedimos, César. Nos estamos viendo. César, el negro. Así es como. Gracias, Bere. Como se conoce oficialmente. Uh-huh. El negro, con W. Gracias, Bere, por todo. De verdad, gracias por el espacio, fue muy gratificante para mí dar el taller. Tienen unas instalaciones muy bonitas. Vayan al Centro Cultural Bicentenario, Mexiquense Bicentenario, por favor, está hermoso, las instalaciones están padrísimas, está muy bien cuidado, es un espacio muy bonito, hay muchas actividades. Neta, vayan, porque es un espacio que vale la pena como mantener vivo, ¿no? Es gigantesco además, ¿no? Entonces, hay museos, hay biblioteca, hay teatro al aire libre con actividades, hay sala de conciertos. Está chidísimo el espacio, los talleres son gigantes, vayan a los talleres cuando puedan. Hay de todo, música, pintura, danza. Yo he visto que hay mucha gente trabajando ahí. Vayan porque neta es un espacio bonito, es un espacio cómodo y es un espacio que pues sí ha intentado como esto, ¿no? Impulsar las manifestaciones artísticas. Obviamente sabemos que pues, estamos en una complicación por lo que vivimos a nivel mundial, pero dense tiempo cuando esto se acabe, se va a acabar y pues vamos a poder volver a estar en ese espacio. ¿Vale? Pues ya lo dijo todo César, los esperamos ahí en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Tenemos todas las medidas sanitarias para recibirlos. Y nuevamente muchas gracias por el espacio, muchas gracias por escucharnos, por vernos y nos vemos en la próxima. Adiós.